Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, como podéis ver en el título es un nuevo jugando contra suscriptores, contra vosotros. Y este es el turno de Gaps 10, que ya lo presenté el año pasado con su full team blue, el equipo entero azul. Y bueno, ahora vais a ver el gran equipo que tiene ahí con José Mourinho de entrenador. Y bueno, pues este hombre tiene a Cristiano Ronaldo, tiene a Diego Costa, tiene a Di María, tiene a Messi, tiene a Iniesta, tiene a Xavi, tiene a Jordi Alba, Sergio Ramos, Pepe, Dani Alves y Iker Casillas. Y todos estos jugadores, excepto Messi creo, los tenía antes de que saliera al juego. No sé cómo lo hará para tradear, pero es un dios del universo para tradear. Y bueno, pues este es su equipo, yo creo que un equipazo, lo mejorcito que te puedes hacer en la Liga BBVA, mejorándolo con IFs únicamente. Y bueno, vais a ver un partido en el cual va a haber muchos goles, muchísimos goles, yo creo que demasiados. Y bueno, os dejo la primera jugada que empieza el partido, que parece que me voy a comer el mundo. Yo estoy jugando con mi equipo de la Bundesliga, la verdad que no vale ni la mitad de lo que vale Cristiano, pero bueno. Aquí la primera jugada de ataque de Diego Costa por la banda, hace aquí el regatito, la pega ahí, la sacamos, casi no, fuera de banda, la tiramos fuera, una cagada muy, 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 muy espectacular mía. Y bueno, va a sacar aquí Gaps, que va a hacer un centro ahora mismo, va a hacer un centro, aquí me regatea, me menea. Tiene que llegar el centro, porque yo sé que llega un centro aquí. Y ahora, ¡pum! Atención, señoras y señores, el gol que ha marcado Messi es espectacular, espectacular, espectacular. Como la empalma desde aquí de volea y ¡pum! Dice Weidenfeller, me la voy a comer con patatas. Y claramente se la come Weidenfeller con patatas. Y bueno, vamos a la siguiente jugada de ataque de Gaps, que entra con Messi, recorta aquí, vuelve a recortar, la tira con la derecha y se la mete por el palo contrario a Weidenfeller, que se la come con patatas. Otra jugada de ataque, esto va muy rápido. Aquí vemos a Cristiano Ronaldo que chuta, la saca Mkhitaryan, Pizze que está ahí y el centro para Diego Costa que remata a placer. Y bueno, a la segunda parte pues llegaríamos con este 0-3, con dos goles de Messi, un gol de Diego Costa en el minuto 25, mis jugadores un poquito cabizbajos. Y bueno, aquí vemos a Messi haciendo de las suyas, era muy difícil quitársela, además la recuperaba muchísimo, muy rápido, y desde la frontal del área, con la derecha, tiro de calidad, ¡boom! La siguiente oportunidad era mía, aquí llega un penalti, lógicamente era el gol que iba a marcar, de penalti, porque ya veis, y un penalti un poco raro ahí, me han hecho un sándwich, y bueno, poníamos a Marco Reus, que tiene buen tiro, es una máquina, y la tiraba muy bien arriba, ajustado, tengo que tirarme halagos en mi gol, porque es el único, y bueno, pues aquí llegaba otra jugada de ataque, y Cristiano pues tenía que hacer su gol, había metido tres Messi, y Cristiano tenía que meter uno mínimo, y otra jugada de ataque, aquí Messi, Cristiano hace el fake Rabona y se la clava por ahí. Y bueno, chicos, con este golazo os dejo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, like. Si no, dislike. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!